Hola amigos de Pasaporte en la Gloria, bienvenidos a un nuevo programa. La selección de Ecuador consiguió un punto de oro frente a la selección de Perú en Lima y con 25 puntos aseguró un cupo para el repechaje del próximo Mundial de Qatar. Si uno es más optimista, podríamos decir que con 25 puntos también la selección podría clasificar de manera directa, sobre todo por las dos últimas fechas en donde los rivales directos de la tricolor se enfrentan entre sí, el caso del partido entre la selección de Uruguay y Perú. También hay que destacar el gran triunfo de la selección de Chile, que matemáticamente tiene posibilidades de llegar al repechaje, le ganó por 3-1 a Bolivia en La Paz. Destacar también el triunfo de la selección argentina frente a Colombia, el equipo cafetero prácticamente se queda sin mundial, es decir, Argentina, Brasil están ya clasificados de manera directa y los tres últimos cupos se definirán en este orden, entre la selección de Ecuador, Uruguay y Perú. Vamos a recordar esos momentos importantes que ha vivido la selección ecuatoriana cuando ha jugado con la selección de Perú en Lima. Tenemos muy buenos recuerdos cuando Ecuador le ganó 2-1 en el 2001 y clasificamos al Mundial de Corea y Japón, un empate que también nos permitió clasificar al Mundial de Alemania, un triunfo también para las eliminatorias de Sudáfrica, y ahora con este empate también hemos sellado ya ese pasaporte para poder estar en el próximo Mundial de Qatar. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. Pasaporte a la Gloria llega a ustedes gracias al auspicio de Aquí le da sueño, duerme bien y despierta como nuevo. José el Capitán Cangrejo. En Santa Marianita, Hotel Villacait. TC Audit Nexia International, en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Cerca de ti. Con Ciatibox, del mundo a tus manos. Hace apenas 2 años ni el hincha más optimista se hubiese imaginado que la selección tendría un pie en el Mundial de Qatar. El profesor Alfaro cambió la cara de la tricolor con una nueva generación de jugadores y una base importante de elementos experimentados. El último partido de Ecuador con Brasil en Quito nos dejó una sensación de un equipo ganador y consolidado, pero el profe Alfaro quería ganar ese partido. Sé que los jugadores responden, sé que están respondiendo. Sé que están muy comprometidos, sé que están muy metidos en lo que quieren. Por otro lado, tengo bronca, no es tristeza, porque tengo bronca por esa sensación de saber de que hicimos todo para ganar el partido y que si esta selección necesitaba o merecía algo grande, era ganarle a Brasil después de todo el esfuerzo y todas las adversidades que había tenido que soportar a lo largo del partido. Y los jugadores pensaban lo mismo, se quedaron con ese sabor amargo. Por eso se concentraron con las ganas y el objetivo de ir a ganar en Perú. Una de sus figuras hablaba de sus grandes sueños de jugar un mundial. En el Mundial de Brasil 2014, cuando Ecuador se enfrentó a Francia, en Francia creo que están muchos de los jugadores los mejores del mundo, entonces desde ese momento nos reunimos todos en mi barrio a ver ese partido y desde ese momento decía ahí quiero estar algún día, en cada categoría que estaba le daba lo máximo para ser el titular independiente desde la inferior hasta llegar a primera, pero nunca imaginé que iba a estar en la selección a punto de ir a un mundial. El ambiente de los muchachos fue de alegría, mucho optimismo y compañerismo, y así llegaron a Perú para volver a hacer historia. La tría sellado, 3 de sus 4 clasificaciones jugando en Perú y consiguiendo resultados positivos. El primero lo logró el 2 de junio del 2001, con una victoria de 2-1. Los goles lo marcaron Edison Méndez y Agustín Delgado. Crece Ecuador, vamos al empate muchachos, ahí está para el remate, le quedó a Méndez, este el empate, la va a meter, la vendió, gol, gol. ¡Gol!
En el segundo tiempo, cuando se jugaban adicionales, Agustín Delgado sellaba nuestro pasaporte mundialista. Y en Lima, los ecuatorianos con lágrimas festejaban este histórico triunfo. El 30 de marzo del 2005, Ecuador empató 2-2 con Perú en el Estadio Nacional. Apenas se jugaban 40 segundos y Perú marcaba el primer gol. Tres minutos después, Ulises de la Cruz empataba el partido y estallaba la emoción de este pequeño pero fervoroso grupo de ecuatorianos. Cuando se terminaba el primer tiempo, la nueva estrella del fútbol ecuatoriano, Antonio Valencia, de apenas 19 años, desataba otra vez la locura en la tribuna. El 7 de junio del 2009, por las eliminatorias para Sudáfrica, la Tri no quería perder la costumbre de los buenos resultados y le superó a Perú por 2-1. Jefferson Montero abrió el marcador. 3-3, mano a mano, Tenorio, Montero. Y Carlos Tenorio nos dio la victoria. Sin embargo, la Tri se quedó a un punto de jugar el repechaje. Gustavo Alfaro en un tiempo récord ha logrado consolidar un equipo joven y con mucho futuro. En Paraguay o con Argentina en Quito, seguro gritaremos la clasificación directa. Muchas gracias, muchachos, por devolver la alegría a la querida tricolor. Que el próximo Mundial consolide un equipo que seguramente nos dará muchas alegrías en la próxima década.